¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Crash Bandicoot. Hoy tendréis el vídeo más tarde, de hecho no habéis tenido vídeo en el canal principal, he estado todo el día fuera prácticamente. Y no he tenido tiempo de grabar en el canal principal, como ya he dicho, no habréis tenido vídeo. Y este llegará bastante tarde, supongo. Estoy grabando esto a las 9 menos cuarto, así que pues poco más hay que decir, ¿no? Bueno, pues en el episodio anterior estuvimos con el jefe Papu Papu, que bueno, madre mía, muchísimas gracias por el apoyo en el último vídeo. Se ve que puse lo de jefe y os vinisteis arriba, ¿no? Y después Papu Papu, ¿no? Como el Papu Gómez, pues ya el cachondeo, ¿no? Así que nada, conseguimos a Coco, ya lo sabéis, en esta máquina del tiempo, que bueno, aquí no se puede hacer nada, ¿no? ¿Quieres dejar aquí a Coco? Ah, no, no, no. No se puede hacer nada. No sabía que se podía volver a dejar a Coco, no, de momento me la llevo. No sé si después tendré que dejarla ahí para cogerla en otra isla. Quizás sí, ¿eh? Ojo, puede ser para eso, ¿eh? Puede ser que esto siga aquí para eso, no lo sé. Lo que sí sé es que tenemos un nuevo nivel y que todavía no hemos acabado en esta isla. A pesar de habernos enfrentado ya al jefe, no sé si habrá otro jefe más en esta isla. Lo dudo. Lo dudo bastante. Consigue la gema azul en otro lugar para desbloquear una nueva ruta. Ojo a eso. Ojo a esa pista. Consigue la gema azul en otro lugar para desbloquear una nueva ruta. Claro, quizá por eso tengo niveles incompletos. Quizá. Quizá, quién sabe. Aquí atrás no hay nada, ¿no? No hay nada, no hay nada, pues nada. Hola, buenas tardes, te voy a montar. Hostias, qué bueno, ¿no? Se carga aquí todas las cajas, pues perfecto. Vale, vamos a ir con la calma, ¿vale? Vamos a ir con la calma, con la tranquilidad. No estamos haciendo un contrarreloj, estamos disfrutando del juego. Vale, tenemos aquí una de las caras y tenemos a Akuaku. Akuaku es un máquina, ¿vale? Me da tiempo de meterme. Vale, saltamos por aquí. Vale, tenemos otro nivel de esto de piedras rodantes, ¿no? Rolling Stones. Madre mía. Vale, he pillado, ¿verdad? He pillado, sí, he pillado. He pillado, esa planta me ha dado, pero como todavía estaba recibiendo el daño de la piedra o lo que sea eso, pues no he muerto. Vale, pillamos el checkpoint. Y ojo, cuidado, porque me acabo de dar cuenta de que está sonando también por la tele, además de por donde lo estoy oyendo yo, así que lo quito y ya está. Vale, ya tenemos aquí las cosas estas chungas, tío. ¿Esto como mierda se coge? ¿Esto como mierda se coge, tío? Ah, bueno, espérate, a ver, esto tampoco está tan complicado, ¿no? Si activo el tren de arriba. Bueno, no he cogido a Kuaku, pero me lo he cargado todo, ¿o qué? Era el objetivo, madre mía, casi la lío ahí, ¿eh? Casi la lío ahí. Ojo, vale, cojo la vida y voy a morir, ¿verdad? Voy a morir, ¿verdad? ¡Madre mía, me he salvado subiéndome aquí arriba! No sabía ni que me podía subir ahí arriba. No sé si es un bug. A ver, en el otro lado no me puedo subir. A lo mejor está hecho a propósito, ¿eh? A lo mejor está hecho a propósito para que no te mate la TNT como yo he hecho, vaya. No tengo ni idea de eso. Hola, tortuga, tenemos otro checkpoint de aquí. Vale, este nivel, larguito, ¿eh? Larguito y me gusta que sea larguito. De momento llevamos una cara solo. Deberíamos conseguir alguna que otra más. Bueno, una ficha de cara. Vale, aquí está la segunda. Vale, ya decía yo. Ya decía yo. ¡Ojo! ¿Quién tenemos aquí? ¿Quién tenemos aquí? El doctor, el ayudante de Neo Cortex. Que es Neo Brío, puede ser, o algo así era. Neo Brío. Sí, puede ser. Puede ser que sea así. O puede ser que me lo estoy inventando. No lo sé. Hola, buenas tardes. Te voy a romper. Tenemos a Kuaku. ¡No me jodas! Pues muy bien, pues eso se queda ahí y ahí se queda. a ver, tampoco puedo hacer nada ahora mismo. ¿Por qué sale ahí ese hombre? No lo sé muy bien. Vale, esto, las bonificaciones en 2D son la hostia, ¿eh? Son la hostia. No me digáis que no. Bien, caerse así también es la hostia, sí. Sí, la hostia. Vaya fail, ¿vale? Vaya fail. Vaya fail. A ver, vamos a ver ya. A ver, venga, vale. Mira, sin parar. Vale, eso sin parar. Venga, vamos. Y ahora podemos volver para atrás con la calma. Recogemos todo, las vidas y todo. Vale, aquí nos llevamos todo esto, perfecto. Míralo. A ver si dejo de caerme. Vale, 67. Hola, ¿qué tal? ¿Te vas con Cortex? Pues nada. Nosotros volvemos aquí. Porque hemos completado esto al máximo, vaya. 22 vidas veis que tengo, ¿eh? Voy bastante sobrado de vidas, ¿eh? Ahora sobre todo al comienzo se va bastante sobrado.
Otra plataforma de estas transparentes. Me he pasado. Hostia, me he pasado, Me he pasado. 23 vidas. ¿Cómo que 23? Si tenía. No tenía 22. Otra vez me he vuelto a pasar, tío. Tengo que frenar, Tengo que frenar porque me paso. A ver. ¿Vale? Ahora. Ahora, joder, tío, que iba aquí con mucha velocidad. ¡Ah! Que también hay caja. Que también hay caras de este hombre. Me he saltado una y no sé en qué momento ha sido. Y tampoco sé cuándo he cogido a la primera, la verdad. ¡Ojo! ¿Vale? Uf, iba apurado en esa, me he saltado una cara de ese hombre, no sé cuándo. Ni dónde. No sé, tendríamos que comprobarlo eso. 63 de 87. Me faltan 24 cajas, Eso de la gema azul que te desbloquea una nueva ruta. Eso son las plataformas esas invisibles. Transparentes, joder. Todo el rato diciendo invisibles y son transparentes, de verdad. Eso de la gema azul, tío. Y además, la plataforma esa era azul. A ver, algo falla aquí, algo falla. Yo quiero una gema azul, tío. Yo quiero una gema azul o lo que sea eso. Y completar los niveles al 100%, ¿vale? Me gustaría hacerlo. No lo voy a hacer en el walkthrough porque... bueno, no creo que lo haga. Pero me gustaría hacerlo, tío. Por mi cuenta, para cuando yo juegue a este juego, completarlo al 100%, tío. Ya lo veremos más adelante, supongo. Vale, tenemos ahí... Es que no sé lo que es la gema azul. Es que la gema que te dan por conseguir las cajas es plateada. ¿Veis? Esa gema es plateada, pero clarísimamente es plateada, ¿vale? ¿Vale? Y después están las reliquias, que no son gemas, son reliquias. Bueno, sí, hemos completado Rolling Stones y ahora tenemos Hogwild. El Hogrider, el Hogrider es el montapuercos. Pues Hogwild, pues cerdo salvaje, ¿no? Puerco salvaje, no sé, supongo que será un cerdo salvaje, no lo sé. No lo sé, igual salen cerdos en vez de ser de tortugas. Igual los enemigos son cerdos. No lo sé, lo veremos ahora. Salvajes, cerdos salvajes. Míralo. Ojo. Vale. Hostias, qué guapo, ¿no? A ver, vale. Hostias, cómo mola, ¿no? Hostias, esto está muy guapo. Ay, tío, lo que pasa es que va muy rápido. Me he saltado una caja. Vale. ¿LOL? He salido un poco volando, ¿no? Ha parecido. Vale, vamos a saltar aquí. Vale, te vas directamente allí. Si chocas con el del escudo, te vas directamente allí. No sé si tengo que esquivarlo. Supongo que tendré que esquivarlo. Te vas directamente allí, siempre. Te vas allí, siempre. Es difícil esquivarlo, Estoy perdiendo muchas vidas aquí con la tontería. Para algo voy sobrado, ¿no? Vale, ahora lo he esquivado bien. Ahora vamos a ver este por dónde nos sale. Vale, bien. Esto que hay que saltarlo, ¿no? Vale, sí. No. A ver. Yo no entiendo ese escudo como es capaz de parar un jabalí. Tío, ahí no me ha dado, tío. Ahí no me ha dado, no me jodas. Yo no sé cómo el escudo ese es capaz de parar un jabalí y que yo salga volando de esa manera. No, la verdad es que no me entra en la cabeza, la verdad. No os voy a engañar. Vamos a saltar por aquí. Vale, saltamos por aquí. Una vez te sabes el movimiento, me he dejado una caja ahí. Una vez sabes para dónde va a ir, no es tan complicado. Es que... A ver, cuando ya lo has hecho... Cuando has repetido ya muchas veces el mismo, lógicamente sabes por dónde tienes que ir. Pero a la primera vez es un poco complicado. Eso hay que saltarlo. Sí, hay que saltarlo. ¡Sí, hay que saltarlo! ¡Madre mía! 19 vidas. No paro de perder vidas. Es un espectáculo esto. Vale, esto ya me lo sé. Vale, vamos por aquí. Venga, rompemos todo. ¿Este qué? Te ves algo por aquí por la derecha. Salto esto. Venimos por aquí, cogemos esta caja. ¡Ahora he saltado antes de tiempo! Es complicado esto, Y lo peor de todo es que pierdes una vida, tío. Pierdes una vida cada vez que fallas, tío. Sí, es bastante jodido, Es bastante jodido, no nos vamos a engañar, ¿vale? Vale, ahora no tengo que saltar, venga. No salto y esto tiene que ser ya prácticamente el final.
No tengo claro si ese hay que saltarlo o no, ¿eh? lo digo completamente en serio. No tengo claro si ese hay que saltarlo o no. No voy a saltarlo. Pero... No estoy seguro, ¿eh? No estoy para nada seguro. Vale, me acabo de chocar con ese. Es que en realidad con el salto de jabalí, tío, yo creo que es suficiente para saltar a los parguelas estos del escudo. No nos vamos a engañar. Es que con el salto de jabalí yo creo que es suficiente para saltar a los parguelones esos. Pero bueno, pero nada. Si dicen que no, pues será que no. Vale, pasamos por aquí. Supongo que... ¡No hay que saltar! ¿Qué hay que hacer entonces? No voy a saltar ahora. A lo mejor hay que saltar un poco antes o un poco más tarde. Pero yo creo que hay que saltar, yo creo que no me da tiempo de pasar. Yo creo que a mí no me da tiempo de pasar por ahí, ¿eh? ¡Que tío! ¡Que me da tiempo de saltar perfectamente! ¡Que no te chocas! Yo creo que no se choca, ¿eh? Yo he saltado y yo creo que ahí no se chocaba. Nada, ahora no voy a saltar. No voy a saltar. No voy a saltar y vamos a ver qué es lo que pasa si no salto. A lo mejor paso, ¿eh? A lo mejor paso, no lo sé. Yo creo que no paso. ¿Qué hago? Me está tocando los huevos esto. Me está tocando los huevos esto. Si salto me choco. Y si intento pasar, no paso. Pero es que eso de que no pasaba ya lo sabía yo. Pero nada. Como estaba saltando y tampoco funcionaba. A ver, tendré que saltar en un momento justo. Pero no sé cuál es ese momento. Vale. Wow. Menos mal que he esquivado a ese. Menos mal que he esquivado a ese, ya lo que faltaba. Madre mía, madre mía. Olvidé dos cajas, sé que dos cajas son. No hay ningún camino secreto ni nada. Me las he dejado antes. Y nada, qué bien, ¿no? Madre mía, lo que me ha costado ese último, tío. Ese último es que había que saltar, pero había que saltar en un momento justo. Si saltabas un segundo antes, un segundo después, te ibas a la mierda. Y si no saltabas, también te ibas a la mierda. Madre mía. Pues nada, parece que solo queda un nivel en esta isla. Parece que sí, parece que es el último nivel, ¿no? Bueno, porque sí, el otro lado de la isla ya es el... Es el comienzo. Así que nada, en el siguiente episodio... Porque ya sabéis que suelo hacer dos niveles por episodio y hoy no va a ser diferente. Pues en el siguiente episodio, como digo, vamos a ver el último nivel de esta isla e iremos a la siguiente, a la nueva isla. Veremos a ver qué es lo que ocurre allí. Si queréis que cambie a Coco, pues me lo decís, pero vaya, yo no tengo mucho interés en hacerlo. Y nada, pues espero que os haya gustado este episodio. Ya sabéis que si es así, podéis dejar un like. Muchísimas gracias por el apoyo en el de ayer, como ya he dicho. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.